Pero en realidad el problema era yo. Pero me di cuenta que mi adicción no era el problema. Esa solamente fue una puerta para tirarme al piso. Como un pretexto, como una excusa. El problema era que desde mi nacimiento yo no podría perdonar a mis padres porque se habían separado. Entonces todo eso empezó a crecer y se fue agrandando más. Como le decía, yo le echaba la culpa a mis hermanos, a mi madre, a mi padre, pero en realidad el problema era yo. Yo quiero decirte que Dios te puede arrancar ese corazón. Cuando leí esta porción en la palabra, el Salmo 27 días, aunque mi padre y mi madre me dejaran solo, Jehová me recogerá. No me falta por conocer. Busca a Dios. Como te digo, mi problema, primero de ser. No te vayas a punto. ¿Cómo que arreglar? Ahora sí, ahora sí. Ok, ¿ustedes creen que Jesús murió por ustedes? Sí. ¿Creen de todo corazón? Sí. Porque dice la palabra en Romanos 10, 9. Aquí nos confesamos en nuestra boca que Jesús es el Señor, que es en su corazón que Dios se levantó de Jesús. Jesús es el Señor. Otra vez, que si confesares con tu boca, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, levantó de los muertos, serás salvo, serás salvo, porque con el corazón, porque con el corazón se cree, se cree para justicia, para justicia. Pero con la boca, pero con la boca se confiesa, se confiesa para salvación, para salvación. Esta es una oración del plan de salvación. ¿Qué moriste? En la cruz por mí, en la cruz por mí. Me arrepiento de mis pecados, de mis pecados. Y te pido perdón, perdón. Te invito a que entres, a que entres en mi corazón, en mi corazón, en mi vida, en mi vida, en este momento, confío en ti, como mi Salvador, y prometo, seguirte, seguirte, como mi Señor, como mi Señor. Gracias, gracias, por salvarme, amén, amén. Ahora ya estamos todos comprometidos delante de Dios. Gracias.
живуть, кожна потрібниця як живуть, ні? Ви кожна подивіться, як вони живуть, ні? Це самі дівчата, жінки. Це в Мексиці, місто Енсенада. Сьогодні кінець жовтня. Субота. Слава Богу, за можливість.